Tenemos un mes haciendo exactamente lo mismo. Pasamos una gran noche y luego nos saltamos el desayuno. No me juzguen, sí, a veces esas son formas de vivir de la verdad. ¿Dónde diablos estás? Perdón, sí, me quedé dormido, pero ya salgo para allá. ¿Tú dónde estás? En la casa del Tombo. Escúchame, hay una emergencia. Escándalo no quiere salir de su habitación. Le acaba de dar la crisis de los 30. Y además quiere cancelar la fiesta. ¿Qué? No, no, Stacy, escúchame, ¿sí? Quítale el celular y tranquilízala. Álvaro es capaz de mandarle un mensaje a todos diciendo que ya no hay fiesta, ¿sí? Yo llego en un segundo. Stacy ya se encargó de todo. Todos ya están aquí. ¿Qué? Así no tendrá oportunidad de cancelar absolutamente nada. Stacy, solo distráela, ¿sí? Yo ya voy. ¿Quién quiere tortita? Hey, Salva. Ay, bebé, Netflix and chill, ¿ok? Que todavía ni sabemos si es un nuevo saliente o no. Además, que yo recuerde, tú terminaste con él, ¿o no? Sí, pero... Pero nada, y suave con el vino, que ya sabemos cómo te pones. No, no quiere salir. De verdad necesitamos a Norman. Ay, tranquilo, Tombito. Que Stacy Savannah no necesita ningún hombre para manipular a otro hombre. Watch me. ¿Escándalo? Corazón, sal. Ya he hablado con todos y hemos decidido cancelar la fiesta. ¿En serio? Sí, y no solo eso, ¿eh? Mira. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esos son hongos? Stacy, sabes que te puedo arrestar por eso, ¿no? Ay, relájate, Toy Boy, que los honguitos no son ningún crimen. Además, me falta uno. ¿Dónde estará? Y si mi escándalo quiere parar un poco el tiempo, pues esto le puedo ayudar. ¿Sabes qué? Entonces, dámelo. Permiso. Buenos días. Álvaro, estoy en medio de una crisis existencial. Norman, me dijiste que me ibas a acompañar al trabajo hoy. Si soy honesto con ustedes, no lo quiero acompañar porque eso es lo que está tramando. Sí, pero es el cumple de escándalo. Norman, me lo prometiste. Ah, ya, está bien, está bien. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar con Stacy a cargo, no? Alvin, ¿estás seguro? No creo que sea buena idea que te mandes con un viaje mientras todos se miramos. Si tienes razón, invítame. Oye, esto sabe raro, ¿verdad? Sí. ¡Happy birthday! Dulces sueños. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Escándalo Correteo Drag. Esta noche, en nuestra final, vamos a conocer a nuestros jueces invitados. Con ustedes, el rey de las noches limeñas, el rey de las series web homosexuales y el rey del besito de 7, ¡Ozzy Perrona! ¡Hola, Escándalo! Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Aunque, en verdad no sé qué hago aquí porque no me invitaste a tu fiesta. Y ahora que lo digo, ni siquiera nos conocemos. Yo no sé qué hago acá, la verdad, en esta fantasía. ¡Cállate! ¡No me quemes! Ok, bueno, ahora les voy a presentar a la siguiente jueza. Ella es la ex de Chris Evans. Tiene una hija con él. Es mundialmente conocida, súper famosa. ¡Sanastasia! Están ahí, mis vidas, están ahí. Ay, my darling, escándalo. Thank you so much por invitarme a tu programa. I love it. Súper regia yo, como siempre. Oye, pero esta no es mi serie. ¿Dónde están mis pandemias? Es loca. Ya, cállate, Nosferatu. Ok, ahora es momento de comenzar nuestra gran final. Que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pise. Estamos todos en el club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Con un tío bueno
que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pise. De esa mierda me quité, esa cosa era tóxica para mi piel. Me valoro y acepto solo Cartier, no voy detrás de nadie. Yo hoy gano porque gano. Quería ser un tío, quería grabarme mientras chupaba a otro tío. Él era un indecente y yo un adolescente. Quería que pusiera su lente entre mis dientes. Ay, amor, en la calle hay un rumor. Cúrase. What the fuck is going on here on this day? Cariño, la favorita del público está aquí. Supérala. Estamos todos en el club. Buenas, buenas. En el club yo quiero chingar con un tío bueno. Que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pise. Estamos todos en el club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Yo siempre lo doy todo. Las otras reinas, choices. Que no exotice, que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pise. Tengo miedo de que Pilar esté en el mismo espacio que Alba. No, no, no estoy saliendo con Miguel. O sea, sí, es cute. Hoy no, Satanás. Hoy no. Como sabrán, por primera vez y porque todos en su casa no dejaban de joder con su favorita, ninguna queen ha sido eliminada. Así que todas se enfrentarán en este reto final, en este lip sync, para escoger a la ganadora. Vamos a ver qué icónica canción van a interpretar. Oh, Pit Crew. ¡Qué rico el tombo, oye! ¿Le vais a decir que no? ¡Y chao! Rubén, querido, muéstranos qué hay dentro de tu caja. ¡Oh, my God! Una canción icónica para un momento icónico. Muchas gracias, Rubén. Ahora sí, traigan a mis chicas. Señoritas, el momento ha llegado. Es hora de que hagan lip sync por sus vidas. ¿Lip sync? ¿Qué es lip sync? Mucha suerte y no la caguen. Capel Jill. Te hace enloquecer con mi boquita por la calle. Se te nota, me quieres conocer. Un, dos, tres. Tú te escondes donde yo te pueda ver. Ahora yo voy a enseñarte. Con mi lengüita voy a hacerte. La, la, la. Paren todo, por favor. Rubén, ¿dónde estás, Rubén? Ven. No, sácamelas, no. ¿Qué es esto? Chicas, el drag no es un deporte de contacto. Por favor, paren. Esto es un lip sync. ¿Qué parte de eso no entienden? ¿En serio? ¡Qué asco! No, de verdad, ustedes no saben. No saben lo importante que era este sueño para mí. Y me lo están arruinando todo. O sea, yo ya estoy vieja. Quiero dejar mi huella en el mundo. Y miren lo que están haciendo. Ustedes no, de verdad, no puedo. Alguien, por favor, tráigame agua. No puedo con esto, de verdad. Tranquila, bebé. Respira, respira. Escándalo, tú ya estás en otro level. Yo te juro, te prometo, te aseguro que tú ya dejaste una gran huella. Sí, mi amor, especialmente porque tienes una pataza, el real Yeti. Pero aparte porque eres un talentazo, mi vida. Y aparte, los sueños de una reina no dependen del resto, dependen de una misma. Así es, no dejes que estas gatas te opaquen, porque tú eres todo, mi amor. ¿Saben qué? Acabo de cumplir 30, chicos, y de verdad siento que no he hecho nada por mi vida. No, ¿qué estás diciendo? Tú ya marcaste la vida de muchas personas solo con existir, estar en este mundo. Mira, estás drogada y soy producto de tu imaginación, pero eres todo, mi chiquita. Eres lo máximo, mi amor. Así que despierta y anda a disfrutar tu cumple con tus invitados que te esperan. Sí, cuando hagas ese brindis, hazlo por tener 30. Ser coqueta. Linda. Y próspera. A veces olvido que eres rico. ¿En serio? Pensé que esos eran los de tu tipo. ¡Auch! Perdón, paso mucho tiempo con Stacy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué es celoso? No,
Es curiosidad. Da buenos consejos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué consejos podría darte Stacy? Este, por ejemplo. Pensé que veníamos a hacer algo de la chamba. Si te decía la verdad, probablemente no me hubieras acompañado. Norman, han pasado 2 meses desde que volvimos a la vida del otro. Y creo que es momento de... Mierda, su verdad. Les dije que era bastante predecible. Aunque es el siguiente paso natural, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más gracioso de la verdad? Que así como él tiene la suya, yo tengo la mía. Pero la mía no es tan predecible. Benjamín, me ofrecieron un trabajo en Canadá. ¿Qué? Por 6 meses. ¿Cómo así? Una amiga de Nina me lo ofreció. Todo se confirmó ayer y como hoy es cumple de escándalo, pensé que lo mejor era conversarlo mañana, pero... Ok. ¿Y tú quieres ir? No sé, no sé si quiero ir, no sé si... Es que todo está pasando muy rápido, Norman, no sé si... Norman, tranquilo. Dime qué es lo que tú quieres. No quiero hacerte daño. Yo soy un chico grande. Yo también soy un chico grande, ¿sabes? Y un chico grande vino a hacerme exactamente lo mismo que te hice a ti. Y yo sé cómo duele. Y estoy molesto conmigo porque tengo miedo. Y pensé que ya no iba a tener miedo, pero sé qué es lo que va a pasar. Norman, te conozco tanto como para saber que quieras aceptar ese trabajo. Y he viajado tanto como para saber que una relación a distancia no funciona. Hay veces en donde necesitamos estar solos, conocernos, intentar ser una persona completa. Y mírame, me lo repito todo el tiempo, pero tuve que traerte un teatro para decirte que seas mi novio. Creo que necesito aprender a estar solo. Y creo que necesito hacerlo lejos de ti. Pero si esto es tan bueno para mí, ¿por qué me siento tan triste? Es parte del cambio. Pero estoy seguro de que pronto te vas a sentir mejor. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que esto va a ser diferente? Porque el Norman del que me enamoré es capaz de todo. Y siendo completamente sinceros, esta es la primera vez que lo veo en mucho tiempo. No al Norman de Sebastián, sino al Norman de Nueva York. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros? Bueno, fue bueno mientras duró, ¿no? Tal vez en otra vida o... Tal vez en 6 meses. No sé, solo sé que no puedo pedirte que estemos juntos cuando estés lejos. Eso sería hacerte daño. Y eso es algo que yo jamás haría. ¿Vas a estar aquí cuando regrese? No lo creo. ¿Por qué? Porque se va lo único que me ataba a esta ciudad. De verdad, perdón. No tienes que pedir perdón por ir a buscar paz. Sí. Tengo que ir donde Álvaro. ¿Me puedes regalar algo?
Sí, claro, lo que quieras. Un recuerdo. Siempre quiero saber eso de morir que se siente. No creo que esté mal tener curiosidad por conocer el más allá. Dime si es muy lento este tiempo para seguir aprovechar el momento. Es mejor mirar de cerca la verdad y no sufrir por el final. Yo te juro que esto no es una obsesión, solo quiero entender cuando termine el show esto que es tan especial. ¿A dónde va? Y tengo que aceptar que no puedo hacer nada. Es así, bailemos en la sala sin dormir, dímelo en la cara. Todo esto es parte de vivir. Se lo tomó bastante mal, pero hubiese sido peor si es que no decidíamos pasar juntos sus últimos días aquí. Ay, bebé, hoy es el cierre de una etapa para todos. ¿Se lo vas a decir a los demás? No, hoy es para celebrar. Además, odio las despedidas. Feliz cumpleaños, bebé. Gracias, bebé, pero cámbiame de cara, ¿sí? Que te vas 6 meses, no va a ser toda la vida. Además, vamos a brindar, ¿ok? Vamos a brindar porque las despedidas a veces son necesarias. Pero además, vamos a brindar porque no importa dónde estés, bebé, ni lo que estés haciendo, siempre, siempre vas a tener una casa a la cual regresar. La House of Escándalo. Nena, tú y yo, tan lejos queriéndonos. Si veo salir el sol, tú ya estás durmiendo. No nos queda más. Por Skype quizás te sorprenda en algún momento y te voy a buscar. Qué pena tú y yo, tan lejos queriéndonos. Si veo salir el sol, tú ya estás durmiendo. No nos queda más que hablar por Skype quizás te sorprenda en algún momento y te voy a buscar. Qué pena tú y yo, tan lejos queriéndonos. Si veo salir el sol, tú ya estás durmiendo. No nos queda más que hablar por Skype. Quizás te sorprenda en algún momento y te voy a buscar. Quizás